¿Qué tal? Video tutorial número uno del curso dedicado al desarrollo de aplicaciones para Android, la primera plataforma móvil completamente abierta y libre, que además ofrece a los desarrolladores un kit de poderosas herramientas para la creación de todo tipo de aplicaciones. La plataforma es totalmente open source y los desarrolladores cuentan con numerosas opciones para distribuir y comercializar sus aplicaciones. Siendo la introducción, podía estar bien hacer historias sobre Android desde su origen en el 2007, con la creación de la Open Handset Alliance, alianza liderada por Google. Pero para ello te remito a la entrada de la Wikipedia sobre el tema, tanto en castellano como en inglés. Donde tienes información detallada sobre su historia, las distintas versiones que se han llevado a cabo hasta el momento y las perspectivas de futuro. En la versión española lo presentan a Android como parte de la familia Linux, lo cual es cierto y ha llevado a decir a alguno de los principales desarrolladores de Android que significa el auténtico triunfo del Linux en cuanto a los sistemas operativos de uso personal. Desde luego que va camino de serlo, porque en otros muchos terrenos Linux ya ha triunfado hace mucho tiempo. En realidad, Android deriva del kernel de Linux, pero es un fork separado de ese kernel. Como seguro que ya sabes, en ingeniería de software, un proyecto fork hace referencia a cuando, partiendo del código fuente de un paquete de software open source, se inicia un desarrollo independiente de él, creándose por tanto un trozo distinto de software. Eso significa que a día de hoy los equipos de desarrollo de Linux y de Android son totalmente independientes, aunque desde luego Android es totalmente open source y deriva de Linux. Pero que no hagamos historia antes de entrar en materia, sí que vamos a pararnos un momento en ver cuáles son las principales ventajas que presenta Android y las razones por las cuales creo que tenemos que apostar por él. El fuerte crecimiento en los últimos años de lo que de modo genérico podemos llamar dispositivos móviles ha modificado de modo radical el mundo de la web y la programación. El propio Steve Jobs ha hablado del fin de la era de los ordenadores de sobremesa, lo que puede parecer un poco exagerado. Aunque smartphones, tablets y todo tipo de dispositivos móviles prometen seguir creciendo de modo exponencial en los próximos años. Sin embargo, en este terreno parece reproducirse la antigua guerra de los ordenadores personales entre Windows y el universo Apple. Y aunque a día de hoy Apple mantiene cierta ventaja, lo cierto es que probablemente acabe exactamente igual. Apple contra el mundo, como podemos ver en esta comparación entre dispositivos con Android. Decenas de marcas de dispositivos móviles se han decantado por el uso de Android, el pequeño robot verde. De nuevo, en esta página de la Wikipedia puedes ver una comparativa de todas las marcas y modelos que de momento han incorporado Android. Ya hoy la mayoría de las grandes empresas se han decantado por Android, como en su momento ocurrió con Windows. Pero además Android presenta también todas las ventajas y algún que otro inconveniente de Linux al ser un sistema operativo de código abierto. Y desde luego, además, Android tiene detrás todo el peso de una gran empresa como Google, el principal miembro contribuidor de la Open Handset Alliance desde sus inicios. La compañía hospeda el proyecto open source Android, así como el sitio web de desarrollo, en la página que ves aquí en pantalla. Este es el sitio al que tenemos que ir para descargar el SDK de Android, obtener la documentación más actualizada sobre la plataforma y navegar por los foros de desarrollo.
Google también controla el servicio más popular para vender aplicaciones Android a los usuarios finales, vender o distribuir las aplicaciones. Se trata del Android Market. Y en fin, ¿quién no conoce a la mascota de Android, el pequeño robot verde presente en toda la web? Pero más ventajas todavía. Aunque la mayoría de las aplicaciones Android están escritas en Java, los desarrolladores tienen también otras opciones para crear aplicaciones. Por ejemplo, pueden diseñar aplicaciones web usando HTML5, CSS3 y JavaScript. Pero también pueden usar el NDK, el Android Native Development Kit, para incluir código C y C++ en aplicaciones Android. En esta página puedes ver más información sobre el Android NDK para aquellos que prefieren programar en C o C++, aunque en el curso nos vamos a centrar en Java. Y en esta otra, más información sobre el desarrollo de aplicaciones web para Android, terreno en el que creo que tanto en los ordenadores de sobremesa como en los smartphones, en tablets en general, va a marcar en gran medida el desarrollo de la programación en el futuro. HTML5, CSS3, JavaScript van claramente en ese camino. Espero pronto, aunque separado de este, empezar un curso dedicado a la programación web para móviles. Seguimos con más ventajas, desde luego el desarrollo sencillo y poco costoso. A diferencia de otras plataformas móviles, construir para Android no tiene prácticamente ningún costo en el desarrollo. El SDK de Android y las herramientas están todas libremente disponibles en los sitios de los desarrolladores. Ahora veremos en detalle la instalación y configuración de todo el entorno de trabajo, pero dentro de las ventajas, acabar diciendo que vamos a utilizar el entorno de desarrollo integrado Eclipse, que se adapta perfectamente al desarrollo de aplicaciones Android y se cuenta con un plugin muy poderoso ya disponible para facilitar el desarrollo de Android con este IDE, con Eclipse. Sin más, vamos allá con la instalación y configuración de todo el entorno de trabajo con Android, de todas las herramientas que necesitamos para empezar a desarrollar aplicaciones Android. Para hacerlo, tenemos que instalar y configurar el kit de desarrollo de Java apropiado, el JDK. El entorno de desarrollo integrado Eclipse, que es el que utilizaremos como IDE. Y el kit de desarrollo de software Android y las herramientas que incorpora. Después también, dependiendo de el o los móviles con Android que quieras utilizar, habrá que instalar distintos drivers. Hablaremos de eso a lo largo del curso. Todos estos paquetes de software están disponibles de modo gratuito para su descarga, cuentan con una excelente documentación y con foros de desarrolladores muy activos y amplios. Desde luego ya sabemos que para desarrollar en Android podemos utilizar diferentes sistemas operativos y diferentes configuraciones de software. En el curso nos vamos a centrar en el uso en Windows 7, pero puedes ver información en esta página sobre los sistemas operativos admitidos, los entornos de desarrollo soportados y los requerimientos de hardware. La mayoría de las aplicaciones Android están escritas en Java, así que nos vamos a centrar en el desarrollo Java para Android. Podemos desarrollar las aplicaciones usando el JDK 5, 6 o incluso ahora ya también el 7. En el curso nos vamos a centrar en el uso de la versión 6. Comprueba que descargas el JDK, el kit de desarrollo Java completo, y no el JRE, que es el Java Runtime Environment. Yo en concreto he descargado, aquí tienes del SDK las distintas versiones, tienes que buscar la que se adapta
para tu configuración, tu ordenador y sistema operativo. Yo en este caso uso Windows 86, esta que se ve aquí. Se trata de descargarlo e instalarlo sin más, así que tampoco vamos a insistir en ello. En segundo lugar, el IDE Eclipse, que es el más usado en el desarrollo para Android, como ya hemos dicho. Además, el SDK de Android incluye plugins que permiten una completa integración con el IDE, que es justo lo que vamos a ver dentro de un momento. Si no quieres usar Eclipse, puedes obtener más información sobre cómo hacerlo en otros sistemas operativos, también en la página de desarrolladores de Android. Eclipse desde luego está disponible para Windows, para Mac y para Linux, y asegúrate que descargas una instalación que sea compatible con los otros programas que vamos a utilizar. Por ejemplo, la que aquí vemos, Eclipse IDE para Java Developers, nos sirve. En el caso de Windows, Eclipse llega como un archivo zip comprimido, no tiene instalador, así que simplemente descomprime el paquete en el directorio que quieras y dentro tienes un archivo eclipse.exe. Puedes crear un atajo en el escritorio para acceder directamente ya a Eclipse sin más. Vamos ahora a instalar el SDK de Android y empezamos instalando el SDK Starter Package, o el paquete de inicio del SDK. Lo puedes descargar desde el sitio de desarrolladores de Android, en el que hay para los tres sistemas operativos: Windows, Mac y Linux. Se trata de archivos comprimidos zip para los tres sistemas operativos. Para Windows existe también un ejecutable exe. Sin embargo, da algún tipo de problemas al no detectar que está ya instalado el JDK de Java. Suele ocurrir sobre todo con las versiones de 64 bits. A mí en concreto me ha ocurrido, es muy sencillo solucionarlo, simplemente en lugar del exe utilizamos el zip, lo descomprimimos y como hicimos con el Eclipse, lo descomprimimos en el directorio que queramos usar. Con este paquete de inicio del SDK, solo vamos a contar con las herramientas del core necesarias para poder posteriormente descargar todo lo que necesitemos, cosa que haremos muy pronto. En mi caso, lo que he hecho es simplemente descomprimir el archivo zip dentro de C, en la carpeta en la que ya descomprime, con el nombre Android SDK. Esto tenemos que saberlo para el siguiente paso, porque ahora vamos a tener que incluir la ruta a este directorio dentro de las variables path de Windows o las variables path de los otros sistemas operativos, si usas alguno de ellos. Vamos a verlo en Windows. En Windows 7 podemos hacerlo pulsando sobre equipo con el botón derecho, propiedades, y ahora en la ventana que se abre, propiedades en configuración avanzada del sistema. Y en la ventana que se nos abre tenemos que pulsar en variables de entorno y aquí en Class Path tenemos que incluirlo. Pulsamos en editar, en este caso yo ya lo tengo incluido, pero después de la última que ya tengas, que me imagino que tendrás ya más incluidas con un punto y coma, la ruta al SDK Manager que se encuentra dentro de la carpeta Android SDK. Ahora que ya tenemos las tres herramientas clave instaladas, vamos a tener que configurar el plugin Android para Eclipse, ADT, Android Development Tools, plugin que nos permite una completa integración entre las dos herramientas. Y en el curso vamos a considerar siempre que lo tienes instalado y lo vamos a estar utilizando constantemente. Para instalarlo vamos a tener que hacerlo desde Eclipse, donde tendremos que llevar a cabo una actualización de software personalizada. Los pasos requeridos pueden variar según la versión de Eclipse que tengas instalada, aunque
son muy similares en todos los casos. Para más información puedes verlo en la página que tienes aquí en pantalla, en la que se explica. Yo voy a usar la versión Indigo, la última, en el momento que elaboro el video tutorial, aunque la instalación del plugin es muy similar en todas las versiones. Así que abrimos Eclipse. Si creaste el atajo, ya lo haces directamente desde el atajo, sino en la carpeta donde descomprimiste el zip. Y a continuación tenemos que pulsar en Help y en Instalar nuevo software. Pulsamos en Add y a continuación vamos a poner el nombre ADT. Y en la ruta tienes que indicar la que aquí aparece. Aquí me dice que está duplicada porque yo ya lo tengo instalado, pero esta es la ruta que tienes que poner con HTTPS. Si te diera problemas con HTTPS, puedes probar con HTTP solo, que en este caso a mí también me quitará el error, porque así no he llevado a cabo la instalación. Esta es la ruta que nos va a permitir descargar el plugin. Una vez hecho, pulsamos sobre OK y lleva a cabo la búsqueda. Cuando realice la búsqueda tiene que aparecer aquí Developer Tools, tenemos que seleccionarlo, son todos los ítems, y pulsamos sobre Next. Aquí aparecen los cuatro paquetes que tenemos que instalar. De nuevo, yo ya los tengo instalados, por lo cual dice que no puedo volver a hacerlo. Tú simplemente ahora pulsa en Next y lleva a cabo el proceso de instalación sin más, con lo cual ya contaremos con el plugin instalado. Puede que mientras lo instales aparezca el mensaje de que alguno del software no tiene firma, simplemente sigue adelante sin problema. Al terminar la instalación tienes que reiniciar Eclipse. Siguiente paso, vamos a configurar el plugin. Si has instalado con el X de Windows, puede ser que ya te lo haya configurado. Si lo hiciste con el zip, simplemente lo que tenemos que hacer ahora es ir a Windows, Preference, y aquí veremos a la izquierda que ya aparece Android. Pulsamos en Android y aquí pulsa en Browse y busca la localización donde tengas instalado, donde hayas descomprimido el SDK. Así que es la ruta que tienes que poner aquí. Una vez hecho, aquí te aparecerá todos los distintos componentes que se pueden recargar. Puede que no te aparezcan tantos porque tienes que instalarlos antes, que es lo que vamos a hacer ahora. Pero primero haz esto, en las preferencias por la localización al SDK, y pulsa OK. Ya dijimos que con el plugin lo único que hacemos es instalar lo que necesitamos para empezar. Ahora vamos a tener que instalar todas las plataformas y paquetes específicos que necesitemos para el desarrollo. Para hacerlo vamos a tener que ir de nuevo a Windows y pulsar aquí donde pone Android SDK and AVD Manager. Aquí probablemente no verás nada. Pulsa aquí a la izquierda en paquetes disponibles, Available Package, y marca los dos. Puede que no sea necesario instalar todos, son bastantes megas, dependiendo de tu conexión puede tardar más o menos, pero yo, como digo, ya los tengo también instalado. Marca los dos. Y aparecerán todos los paquetes. En este caso también, como yo lo tengo ya instalado, indica si hay o no actualizaciones. Es importante, después de ya instalado, ver de vez en cuando si hay actualizaciones para los distintos paquetes que tenemos instalado. Pero lo que nos interesa es que marques los dos y pulsar de nuevo en instalar lo seleccionado. Marca en aceptar todo y pulsa en Install para que lleve a cabo el proceso de instalación. Una vez instalado, si reiniciado Eclipse, si es necesario, cuando pulses en paquetes instalados, ya te aparecerá aquí todos los paquetes con los que ahora contamos para desarrollar. Lo mismo como ya habíamos antes, si vamos a preferencias Android, ahora también, si todo está bien, tendrás que ver aquí información sobre todos los paquetes instalados.
Una vez que ya tenemos nuestro taller y las herramientas preparadas, podemos empezar a construir. Empezaremos, faltaría más, con un hola mundo, que a veces las tradiciones también están bien. Además, nos permitirá un primer paseo por el entorno de Eclipse, que es lo que se intenta siempre con estos primeros programas. En concreto, veremos algunas de las características que nos ofrece el plugin para Eclipse ADT de Android Development Tools que acabamos de instalar hace un momento. Este plugin nos provee con funcionalidades para desarrollar, compilar, empaquetar y usar aplicaciones Android. Específicamente, el plugin ADT nos provee con, en primer lugar, el Android Project Wizard, que genera todos los archivos del proyecto requeridos. En segundo lugar, un editor de recursos específico para Android, que incluye un editor de diseño gráfico para diseñar interfaces de usuario de aplicaciones Android. En tercer lugar, el manager del Android SDK y AVD, AVD de Android Virtual Devices. La perspectiva de DMS de Eclipse para monitorear y depurar aplicaciones Android. La integración con la utilidad Login Logcat de Android y también con la utilidad Android Hierarchy Viewer Layout. La construcción y uso de aplicaciones automatizadas para emuladores y microteléfonos Android. Y paquetes de aplicaciones y herramientas de firma de código para el uso de publicaciones, incluyendo soporte ProGuard para optimización del código y ofuscación. Pues una vez claro esto, vamos a empezar a probar algunas de estas herramientas. Vamos a crear un proyecto Android. Decíamos hace un momento que contamos con un wizard para la creación de proyectos Android. Para ello tenemos que pulsar en File, en New, y aquí, como vemos, los distintos tipos de proyectos que podemos crear. Vamos a pulsar en Android Project. La primera vez puede que tengas que pulsar en Project y después en Android para que aparezcan los proyectos Android. Una vez usado, una vez ya aparecen como vimos ahora. Para empezar tenemos que darle un nombre al proyecto. Vamos a llamarle Video Tutorial 1. A continuación tenemos que darle una localización. Al ser un nuevo proyecto, pulsamos en el radio botón de crear nuevo proyecto en Workspace y dejamos la localización por defecto. Si quieres que se localice en algún otro sitio, simplemente desmarca aquí y búscalo, aunque no creo que tenga mucho sentido. Aquí tenemos la ruta donde se guardará el proyecto. A continuación tenemos que elegir el build target, para qué versiones de Android queremos crear nuestra aplicación. Varía dependiendo de lo que queramos crear. En este caso, con lo que vamos a hacer ahora, podemos elegir por ejemplo Android 2.3.1, la API 9 nos sirve perfectamente. Tenemos que darle un nombre a la aplicación, que será el que vea las personas que usen esta aplicación. Por defecto pone el mismo que el nombre que le dimos. Vamos a dejarlo, por ejemplo, así. Le tenemos que dar un nombre al paquete, y para ello tenemos que seguir las especificaciones de namespace propias de Java. En el curso de Java lo vimos muy en detalle. Vamos a poner con video tutoriales, y ahora video tutorial 1. Tiene que estar marcado create activity, que le dirá al wizard que cree una clase activity de lanzamiento por defecto. Le dejamos también el nombre que aparece por defecto, que nos vale.
aunque lo veremos en muchas ocasiones a lo largo del curso. Decir ahora para empezar que una activity es uno de los componentes del core de la plataforma Android, una actividad, y cada actividad representa una tarea que puede hacer la aplicación. Esta aplicación que estamos creando, Video Tutorial 1, va a tener una única actividad que se llama, como vemos aquí, Video Tutorial 1 Activity, y que su responsabilidad será mostrar un string al usuario con un mensaje. Ya digo que hablaremos más en profundidad de las actividades cuando veamos cómo construir aplicaciones Android. Comprueba que la min SDK versión que aparece es correcta, la que quieres. Siempre se va a configurar dependiendo de la versión de Android que hemos elegido. En este caso, como decíamos, la API es la 9. Si queremos que se soporten versiones anteriores del Android SDK, tenemos que cambiar este valor. Por ejemplo, podríamos indicar aquí para soportar Android 1.6 que el mínimo sería la versión de API de nivel 4. Con esto tenemos ya configurado nuestro primer proyecto Android, así que podemos pulsar en Next. Si fuera necesario, podríamos crear un test project para todas las funcionalidades de texting. En este caso no es necesario, así que nos lo marcamos y pulsamos en Finish. Si has hecho todo de modo correcto, debes ver ahora un proyecto Android llamado Video Tutorial 1 en el Explorer de archivos de Eclipse. Si pulsamos en el directorio raíz, veremos los archivos y directorios del core que se han creado para el proyecto. Vemos el archivo Android Manifest XML, el archivo de configuración central para la aplicación. El archivo Default Properties, un archivo autogenerado usado por Eclipse y el plugin ADT de Android y que no debemos editar. Y el archivo Program CFG, un archivo también autogenerado que usan Eclipse, ProGuard y el plugin ADT de Android. Tenemos que editar este archivo para configurar la optimización del código y la ofuscación cuando llevemos a cabo la publicación de una aplicación. Tenemos también el directorio SRC, obligatorio para todo el código fuente. Y dentro de él se encuentra con videotutoriales, videotutorial 1, el paquete que creamos, dentro del cual ya se encuentra, como vemos aquí, videotutorial 1 activity.java. Este es el punto de entrada principal para nuestra aplicación. Recuerda que le llamamos videotutorial 1 activity, actividad que definimos como la actividad de lanzamiento por defecto para nuestra aplicación y que así aparece ahora en el manifiesto de Android para esta aplicación. A continuación, dentro del directorio gen y dentro de nuestro paquete se encuentra el archivo r.java. Se trata de un archivo fuente para el manejo de recursos que no debemos editar. El directorio assets obligatorio y dentro del cual podemos incluir para el proyecto archivos de recursos que no sean compilados. El directorio res, otro directorio obligatorio en los proyectos Android, dentro del cual se manejan todos los recursos de la aplicación. Incluye animaciones, gráficos, archivos de diseño, datos como pueden ser strings, números, archivos round, etc. Y dentro del directorio res tenemos res-draggable, que es donde irán los iconos gráficos de la aplicación, incluyendo, como vemos, varios tamaños para diferentes resoluciones de las pantallas de los dispositivos.
la carpeta layout dentro de la cual se encuentra el archivo main.xml, el archivo de recursos de diseño usado por video tutorial 1 activity para organizar los controles en la pantalla principal de la aplicación. Y otra carpeta dentro de res, values, dentro de la cual se encuentra el archivo strings.xml, el archivo de recursos para definir los strings que utilicemos. Con esto tenemos un primer vistazo a la arquitectura de un proyecto Android. Vamos a ver ahora cómo podemos editar los recursos del proyecto. El archivo Android Manifest es el archivo de configuración central de una aplicación Android. Haz doble clic sobre este archivo para lanzar el editor de Android, que es el que aquí vemos. El editor organiza la información del manifiesto en varias pestañas que aquí podemos ver. La primera, Manifest, que es la que se encuentra abierta en este momento y es donde se configuran las características generales de la aplicación, el nombre del paquete e información sobre la versión de la aplicación que se usa para la instalación y también para futuras actualizaciones. La pestaña Application, donde se definen detalles de la aplicación, como puede ser el nombre o el icono que debe mostrar la aplicación y otras interioridades de la misma, como pueden ser, por ejemplo, las actividades que se pueden ejecutar, incluyendo, como vemos aquí, la actividad que se va a lanzar por defecto, Video Tutorial 1 Activity. La pestaña Permissions, que es donde tenemos que darle permisos a la aplicación. Por ejemplo, si la aplicación necesita la habilidad para poder leer los contactos del teléfono del usuario, tenemos que registrar aquí una etiqueta Uses Permission que va a permitir hacer eso. Instrumentation, la pestaña para llevar a cabo testeos usando las distintas clases de instrumentación disponibles dentro del SDK de Android. Y por último, AndroidManifest.xml, que es donde podemos editar el archivo del manifiesto manualmente con el código XML que aquí vemos. Ya estamos preparados para llevar a cabo la primera edición del archivo Manifest. Y una de las características que tendremos que conocer bien es el atributo debuggable, ya que sin él no podremos depurar la aplicación. Tenemos que configurar su valor como true. Así que vamos a hacerlo. Vamos a la pestaña Application. Amplío la resolución de la pantalla para que se vea mejor el contenido. Aquí tenemos debuggable y expandimos el desplegable a la derecha y elegimos true. Una vez hecho, tenemos que guardar. Podemos hacerlo pulsando control S o pulsando en el icono salvar de Eclipse. Si volvemos a la pestaña de Android Manifest XML, podemos ver ahora en el código XML como en Application aparece ahora debuggable como true. Veamos ahora cómo editar otro tipo de recursos, como por ejemplo un string. Si inspeccionamos el archivo de diseño main.xml, que recuerda que se encuentra dentro de res layout, haciendo doble clic como antes, observa como aquí nos aparece el simple diseño de nuestra aplicación, que de momento lo único que muestra es un control test view con un texto. Un string en términos de programación. Si vemos el código XML crudo, podemos ver aquí como S control de texto, de test view,
se llama string hola. Si estás usando por defecto y no has modificado aún nada, puede que aparezca aquí string hello, es lo de menos. Y ya dijimos cuando estuvimos explicando la configuración de un proyecto Android que los strings se guardan dentro de la carpeta values, res values strings xml. Doble clic de nuevo para abrirlo. Observa como aquí nos aparecen los strings creados, uno llamado hola. Pulsamos sobre él y aquí tenemos la información, el nombre y el valor que incluye. Vamos a modificar el valor, vamos a poner por ejemplo bienvenidos al curso de videotutoriales.com. Y una vez hecho, como siempre, acuérdate de guardar. Si vamos a la pestaña strings xml y vemos el xml crudo, vemos como aparecen dos strings, uno con el texto que acabamos de incluir ahora y otro que es el nombre que le hemos dado a la aplicación con app name. Vemos como los dos están incluidos dentro de la etiqueta resource. Hablaremos en el curso más en detalle sobre cómo podemos manejar los recursos en nuestra aplicación, pero por ahora vamos a compilar y ejecutar nuestra primera aplicación. Para construir y depurar una aplicación Android tenemos que configurar primero el proyecto para que pueda ser depurado. El plugin ADT nos permite hacer esto completamente dentro de Eclipse. Vamos a ver los pasos que tenemos que seguir. En primer lugar, tenemos que crear y configurar un AVD, un dispositivo virtual Android. En segundo lugar, tenemos que crear una configuración de depuración Eclipse para nuestro proyecto. Y en tercer lugar, tenemos que construir el proyecto Android y lanzar el emulador con el AVD. Una vez que hayamos completado estas tareas, Eclipse vinculará su depurador al emulador Android o, en su caso, al dispositivo Android que tengamos conectado vía USB. Con esto ya estamos preparados para ejecutar y depurar la aplicación desde Eclipse como queremos. Como acabamos de decir, para ejecutar una aplicación en el emulador Android debemos empezar por configurar un Android Virtual Device, un AVD. Ese AVD describe el tipo de dispositivo que queremos que simule el emulador. Incluye la plataforma Android que se soporta. Vamos a poder especificar diferentes tamaños de pantalla, resoluciones y si tiene una SD card y si es así la capacidad que tiene. En este primer caso que estamos viendo, un AVD para la instalación por defecto de Android 2.3 nos llega, así que veamos los pasos para crearlo. Empezamos por lanzar el Android SDK y AVD Manager desde Eclipse. Lo podemos hacer pulsando en este icono que aquí vemos. En la parte de arriba aparece el robot de Android, aunque es muy pequeñito. O podemos hacerlo en el menú desde Windows, Android SDK and AVD Manager. Y pulsamos en el menú de Virtual Devices, de dispositivos virtuales que se encuentra a la izquierda. Esto nos va a mostrar aquí los AVDs que tengamos configurados como una lista. Si es la primera vez no verás ninguno porque no hay AVDs por defecto. Vamos a crear nuestro primer AVD y para ello pulsamos en New. Vamos a darle un nombre, vamos a llamarle por ejemplo VT de Video Tutorial AVD. A continuación tenemos que elegir un objetivo de construcción.
aquí tenemos todas las posibilidades y buscamos la misma que utilizamos antes. Vamos a elegir Android 2 3.1 API nivel 9, que para lo que estamos haciendo nos sirve perfectamente. A continuación tenemos que elegir una capacidad para la SD card del dispositivo, bien en kilobytes o en megabytes. Aquí podemos indicarlo. Si no estás familiarizado con los kilobytes y megabytes, puedes verlo en la entrada de la Wikipedia, te la mostraré en un momento. Cada imagen de la tarjeta SD va a ocupar un espacio en nuestro disco duro, así que elige un tamaño razonable. Vamos a poner, por ejemplo, 1024 megabytes. Aquí puedes ver información sobre este tipo de unidades, kilobytes o megabytes. Vamos a habilitar los snapshots, con lo cual va a permitir que los reinicios del emulador sean mucho más rápidos, aunque ocupa un poco más de espacio, necesita algo más de almacenamiento. Aquí tenemos que elegir una piel, una skin, el aspecto que queremos que presente el emulador. Vamos a dejar de momento el que aparece por defecto. Y pulsamos en Create AVD. Lleva a cabo el proceso de creación, que puede tardar un poco más o menos dependiendo del espacio que tenga que ocupar. Y una vez creado, aparecerá en la lista de los dispositivos virtuales disponibles. Aquí lo tenemos. Tiene que aparecer el símbolo este a la izquierda, indicando que se ha llevado a cabo de forma correcta y que es un dispositivo virtual Android válido. Ya estamos casi preparados para lanzar nuestra aplicación. Nos queda una última tarea. Tenemos que crear una configuración de depuración o una configuración de ejecución para nuestro proyecto en Eclipse. Y lo hacemos siguiendo estos pasos. En el menú elegimos Run y dentro de Run Debug Configurations. También podemos hacerlo desde los iconos, pulsando en esta lista desplegable al lado del icono de Debug, y aquí tenemos también Debug Configurations. Hacemos doble clic en el ítem de Android Application para crear una nueva entrada. Vamos a editarla. Empezamos por cambiarle el nombre, que por defecto aparece New Configuration, y vamos a llamarle, por ejemplo, VT Debug. Configuramos el proyecto pulsando en el botón Browse y eligiendo Video Tutorial 1. A continuación pulsamos en la pestaña Target y elegimos ahora el emulador que acabamos de crear, VTAVD. Si elegimos aquí manual en lugar de automático, hará que cada vez que lancemos esta configuración nos vuelva a preguntar cuál es el emulador que queremos utilizar. Esto está bien si queremos probarlo en distintos dispositivos. De momento dejamos automático y aplicamos los cambios pulsando en el botón Apply, con lo que de nuevo volvemos al diálogo de configuración. Ahora pulsamos el botón Debug y se abre el emulador. Ahora va a llevar a cabo la depuración y puede tardar un rato, así que tómatelo con paciencia. Ya tenemos el depurador de Eclipse vinculado a nuestro proyecto y se está depurando, y cuando termine se ejecutará nuestra aplicación. Aplicación que, como podemos ver, es muy sencilla. Muestra un único control text view con una línea de texto. No hace nada más, pero hemos creado nuestra primera aplicación Android y sobre todo hemos configurado todo el entorno de trabajo que vamos a necesitar para desarrollar el curso. Además de la perspectiva de depuración normal en
Java que usamos en Eclipse, cuando instalamos el plugin de Android, también se añade la perspectiva de DMS, a la que podemos acceder desde aquí pulsando en la pestaña, y que nos ofrece otras muchas alternativas de depuración. Podemos alternar entre las distintas perspectivas pulsando simplemente en el icono que aparece. Podemos usar esta perspectiva de DMS para monitorizar los procesos de la aplicación, pero también para interactuar con el emulador. Podemos simular llamadas de voz, envío de mensajes SMS, por ejemplo. Desde luego veremos en el curso más sobre DMS, que se hace referencia a Dolby Debug Monitor Service. Por hoy vamos a quedar aquí. Creo que es un primer vídeo tutorial amplio, denso, que ya nos sitúa para poder empezar a trabajar en el desarrollo de aplicaciones para Android, que es el objetivo del curso. Por hoy nada más, quedamos aquí. Os habló Jesús Conde en un nuevo proyecto. Nos vemos.